que estoy muy mal de mi vista. Yo veo es puro humo, ya salgo por la necesidad. Tengo 67 años, tengo que, de mi madre, mi señora, que también es esperada, corazón abierto, y mire la hora que hay, no me han solucionado nada. Toda vez que espero esta semana, llamé a la superintendencia de la salud, siempre que me dice, espere, contesta esta semana, pasa la semana, y tampoco. Un día me contestó una muchacha de apellido, una Patricia, me dice, señor Cástulo, su caso, su queja está cerrada. Y dije, entonces, ¿cómo hace uno que es la principal, la autoridad mayor de la salud y vengan a cerrar un caso a uno? No, yo hago un llamado para que me atienda lo más pronto posible, para que me hagan mi operación, porque si no, voy a quedar ciego rotundamente. Entonces, ¿cómo hago yo para conseguir el sustento mío, el de mi familia?